Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este acto de entrega de la 12ª edición de los premios Ramón Rubial. Esta mañana nos acompaña el cuarteto de cuerdas Sotoboche. Gabon guztioi, ongi etorria emateko Ramón Rubial Fundazioaren presidenteari emango diogu hitza, Eider Garriazabal Rubial. Buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias otro año más por acompañarnos en esta 12ª entrega de los premios Ramón Rubial. La Fundación Ramón Rubial fue creada para ser un punto de encuentro para la reflexión, la formación y la difusión de los valores que mi abuelo puso en práctica a lo largo de su vida, para mantener también viva la memoria del socialismo vasco y la de muchos hombres y mujeres que habéis hecho historia en este país y que sois un magnífico ejemplo para las siguientes generaciones. Y la Fundación decidió también crear los premios Ramón Rubial para mostrar su agradecimiento a hombres, mujeres, empresas, instituciones o proyectos que merecen tener un reconocimiento público por tanto esfuerzo realizado y por su aportación a construir una sociedad mejor. A veces solo nos acordamos de los premios que reciben los que quedan primeros, y eso lo saben muy bien deportistas como Asier Cuevas, que corren 100 kilómetros durante más de 6 horas para cruzar la meta el primero, sabedor de que la foto se la va a llevar el ganador y, sobre todo, que desea que tantas horas de entrenamiento y de sacrificio tengan compensación. O nuestro ciclista Mikel Landa, seguro que también sabe de lo que estoy hablando, de lo duro que es hacerse 200 kilómetros encima de una bicicleta día a día junto a los mejores y por fin poder levantar las manos, los brazos en la meta como ganador de una etapa y sobre todo satisfecho, orgulloso y feliz seguro de poder compartir este premio con su equipo y con su gente. Y los premios son necesarios, aunque mi abuelo no sé si estaría tan de acuerdo con esto, pero los premios son necesarios porque son una oportunidad de reconocer y compartir ese reconocimiento con otras personas y con otras causas. Y hoy también premiamos a Sami Naïr por su indiscutible, brillante trayectoria, pero sobre todo por sus ideas, por sus propuestas, porque habla de una Europa política y social, de un proyecto esperanzador y épico, porque alerta contra la victoria ideológica del odio, del racismo, del machismo y porque exige una política migratoria que integre en derechos y en deberes. Este mundo necesita personas comprometidas, pero que no solo luchen frente a esos males que entristecen a nuestro mundo, sino que también ofrezcan vías de escape. Y por eso el Festival Internacional de Literatura y Arte con Humor, Ja Bilbao, recibe el premio Ramón Rubial, porque la risa y el humor son instrumentos poderosos que deben ser utilizados por el bien común. Además, el humor es social, es compartido, porque nadie se cuenta un chiste a sí mismo, aunque quizás algunos sí, pero sobre todo porque Bilbao y Euskadi necesitaban reírse. Y eso lo sabe muy bien la prensa vasca, nuestros premiados, El Correo y El Diario Vasco, que han sufrido y soportado estoicamente durante demasiados años el ataque de los que nos quitaban la risa y los que empañaban con tristezas las portadas matutinas de los periódicos. Los días grises de este país se escribían en blanco y negro con artículos dolorosos y desalentadores para una sociedad que no veía muy claro su futuro. En esos periódicos pasados había muy poco espacio para la esperanza y las buenas noticias. Y hoy, por suerte, las expectativas son mucho mejores. Y son mucho mejores gracias a empresas como Sidenor, que son un claro ejemplo de ello. Porque gracias a su compromiso por la innovación en el sector siderometalúrgico, ofrecen productos de alta calidad, adquieren prestigio internacional, contribuyen a la creación de empleo y riqueza y además hacen de Euskadi un lugar más próspero. A veces los premios coinciden con un momento, con un logro concreto, pero que no existe por casualidad. Y eso puede ser el caso de nuestra premiada Soledad Gallego Díaz. Ha sido recientemente nombrada directora del periódico El País, pero su nombramiento no es casualidad, porque está claro, clarísimo, que no es fácil que el 97% de una redacción de un periódico te respalde. Porque no es fácil que una periodista mujer llegue a dirigir uno de los medios de comunicación más influyentes de este país. Porque no ha tenido que ser fácil el camino que has recorrido desde que empezaste tu carrera periodística con 19 años.
Y por lo tanto, estos premios no solo sirven para reconocer las victorias o las conquistas, también sirven para agradecer, para poner en valor actitudes que muchas veces no se ven reconocidas. Y por eso este año, con el premio a la defensa de los valores socialistas, queremos destacar el compromiso innegable de Carmen Calvo por las ideas socialistas. Allí donde has trabajado has dejado huella, una huella socialista y feminista. Y afortunadamente hoy, gracias a mujeres como Carmen, el socialismo no se entiende si no es feminista. Querida Carmen, es un orgullo tenerte como compañera, como vicepresidenta y, por supuesto, hoy como premiada de la Fundación Ramón Rubial. Y yo no me voy a extender más, porque hoy hay que darle la voz a los premiados y a las premiadas, porque hoy es vuestro día. Me hubiese acabado de encantar con un chiste o con una broma, por aquello de defender la alegría y la risa, pero nunca fue lo mío. Así que, señoras y señores, disfruten de la gala. Premiadas y premiados, muchas felicidades y seguid haciendo que este mundo sea un poquito mejor para todos. Muchas gracias. Animo euskal sozialistak bidean batuko gara. Después de este vídeo sobre las actividades de la Fundación, vamos ya
con la entrega de premios. El primero de ellos, y por su trayectoria profesional en el mundo de la comunicación y el avance que supone para la igualdad ser la primera mujer directora del diario El País. Bere lanetan inprimatzen duen dinamismo eta zorroztasunaren gatik eta informazio egiati eta librarekiko duen konpromezuaren gatik. El premio Ramón Rubial a la comunicación es para Soledad Gallego Díaz. El periodismo ha servido a la democracia y a la sociedad y sigue siendo vital para su sostenimiento. Si de algo estoy segura en esta larga trayectoria profesional es de que el periodismo sigue siendo la indagación de los hechos en búsqueda de la verdad y de que para saber indagar en esos hechos hace falta entrenamiento y oficio. Y eso es asunto de las redacciones. Todo lo tecnológicas que quieran ser, pero redacciones donde se realiza un trabajo colectivo y cómplice, donde hay periodistas y se hace periodismo. Va a entregar este premio Rodolfo Ares, vicepresidente primero del patronato de la Fundación Ramón Rubial. Soledad Gallego Díaz Berak jasoko du saria. Antes que nada, quería hacer un agradecimiento de corazón a la Fundación Ramón Rubial y al jurado que ha decidido darme este premio a la comunicación, a la trayectoria de la comunicación. Es agradecimiento y es también emoción porque yo conocí a Ramón Rubial y como todos los que tuvimos aquel privilegio, a finales de los años 70, le tuve una gran admiración. Recibir hoy un premio que lleva su nombre es para mí, sinceramente, un gran honor. Ramón se definía a sí mismo como un hombre pragmático y miraba todos aquellos años que pasó en la cárcel con un único sentido: si aquello por lo que había luchado había tenido un final feliz. Y contemplando la España de la Constitución, de la que ahora se cumplen 40 años, él contestaba que sí. En mi caso decía, he visto cómo volvía la libertad, cómo se volvían a plantear todos aquellos temas sociales, todos aquellos derechos cívicos por los que luché, y encima soy presidente del PSOE, decía. Con 91 años, un periodista le preguntó a Ramón cuándo pensaba jubilarse, y él dijo, nunca, no pienso jubilarme porque creo que empezaría a envejecer. Ustedes me han dado un premio que exige compromiso, compromiso con mi oficio como periodista, y con mi oficio y con la verdad, porque todo lo que pueda hacerse en ese camino es fundamental en estos momentos. Yo les aseguro mi compromiso personal y mi compromiso como directora del diario El País. Soy una periodista muy veterana que ha visto muchas cosas y no creo que la historia se repita, pero sí creo que afrontamos en estos momentos peligros muy serios, una situación nueva, con peligros poco previsibles, porque estamos en una edad globalizada en la que se pretende impulsar un individualismo frenético en el que la sociedad se vuelve cada día más perpleja y más miedosa. Creo que estamos en un momento de incertidumbre muy peligroso, en un cambio formidable, pero también creo que las personas, los hombres y mujeres, seguimos teniendo los mismos anhelos que tenía Ramón Rubial: libertad, solidaridad y derechos. Y son personas como él quienes encuentran siempre el camino. Muchas gracias.
por su aportación a la cultura desde el humor y por su implicación en el movimiento cultural de la ciudad de Bilbao. Ramón Rubial Kultura Saria, Ja Bilbao humorezko literaturaren eta artearen nazioarteko jaialdiarentzako da. We had a comrade, a brave comrade. He could talk for whole days. But then he tried to be a hero, tried talking about Shamiro to commuters wearing earphones. He almost died for conversation, hallucinations, good vibrations. Van Dyke Park's great high racing, steeple chasing. Va a entregar este premio Goyo Zurro, vicepresidente segundo del patronato de la Fundación Ramón Rubial. Juan Bas, jaialdiaren zuzendariak eta Carolina Ontivero, zuzendari gaineratuak, saria jasotzen dute. Un millón de gracias a la Fundación en nombre de todas las personas que hacemos este festival. Gracias porque es un honor recibir un reconocimiento como este en nuestro trabajo, sobre todo por los valores que representa, pero también por hacerlo junto a personas y entidades de la talla de las que estáis hoy aquí. Y gracias por último, porque este premio nos anima a seguir trabajando por algo en lo que creemos firmemente, que es que el humor y la cultura puede cambiar, puede mejorar la vida de las personas. Gracias, por supuesto. Cuando se me ocurrió la idea para este festival y ya se articuló un equipo y pudimos hacer el primero en 2010, nos sorprendió mucho a todo el equipo comprobar que en cuanto a la especialidad de literatura con humor, éramos el único festival europeo, el único festival en toda Europa a este respecto. Ahora, 9 años después, sigue siendo lo mismo, lo cual ya me hace dudar un poco si fue una buena idea o una insensatez. En todo caso, procuramos festival a festival seguir cumpliendo nuestro ideario, que podría resumirse en que es la celebración del humor en la literatura y en las artes como expresión de inteligencia, de cultura, de civilización, de libertad y de alegría de vivir. En 2019, si nadie lo remedia, cumpliremos una década, haremos nuestro 10º festival y desde luego volveremos a hacerlo con toda la ilusión y todo el esmero del que seamos capaces, y por supuesto con muy buen humor. Muchas gracias. Goizeko hirugarren sariarekin goaz, Euskal Garapen Ekonomikorako duen ekarpen ukaezinarengatik, y por la consolidación en una empresa netamente vasca y su apuesta por la creación de empleo.
Empresa Ramón Rubial Saria, sidorrenentzako da. En Sidenor somos líderes en la producción de aceros largos especiales y un importante proveedor de productos de calibrado en el mercado europeo. Nuestra capacidad de producción supera el 1 millón de toneladas al año, destinados principalmente a la fabricación de piezas y componentes para el sector de la automoción, máquinas y bienes de equipo, construcción naval y civil, defensa, energía, minería e industria petroquímica. En todos estos sectores, el acero especial de Sidenor se utiliza para la fabricación de productos de alta responsabilidad. Las personas son valoradas por sus iniciativas y capacidad de trabajar en equipo, por su compromiso con la organización, el enfoque en el cliente y la búsqueda de un aprendizaje continuo. En Sidenor contamos con un fuerte compromiso con la investigación gracias a uno de los mayores centros de I+D del sector del acero de Europa. Sidenor Investigación y Desarrollo cuenta con más de 30 años de experiencia y es la referencia metalúrgica tanto de Sidenor como de nuestros clientes. Nuestra misión es la de generar valor de forma sostenible en el negocio de los aceros especiales, ser un referente en la innovación de productos y procesos. Denis Itxaso, Gipuzkoako Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol diputatuak banatuko du saria. Recoge el premio José Jainaga, presidente de Sidenor. Eskerrik asko, sari honengatik. Buenos días, ministra, vicepresidenta del Gobierno, autoridades, amigos y amigas. En primer lugar, dar las gracias a la Fundación Ramón Rubial por otorgarnos esta distinción, especialmente conociendo los principios, los criterios que rigen la concesión de los premios y especialmente también porque esta entrega tiene lugar en la ciudad de Donosti, con la que me unen lazos personales muy particulares desde hace muchos años. Aquí nació nuestra última hija, la pequeña, y aquí venimos a pasar muchas semanas, más bien, todos los veranos. Hace aproximadamente... Pero soy del Atleti, ¿eh? O sea, no te confundas. Sí, vas dando confianza y creen que... Pues no. Bueno, hace aproximadamente 2 años y medio ahora, un pequeño grupo de directivos, nos lanzamos a la aventura de comprar Sidenor a los anteriores propietarios brasileños. Tuve la gran suerte de contar con ese grupo de personas extraordinarias que me ayudó, me animó en los momentos difíciles y puedo aseguraros que hubo muchos. Los momentos difíciles del proceso de compra y me hizo creer cuando me encontré más solo y desasistido en un sueño que finalmente terminó haciéndose realidad. Hoy el proyecto está consolidado, hemos hecho 2 ejercicios excelentes y nuestra ilusión
es seguir creciendo y desarrollando la empresa en la medida de nuestras fuerzas, que son muchas. Sin embargo, el camino no está exento de dificultades. Y siendo la competitividad un requisito esencial para garantizar el futuro de nuestra empresa y, en el fondo, de todas, sufrimos enormemente, comparándonos con nuestros competidores de otros países, con el coste de la energía eléctrica. He avisado, vicepresidenta, antes de entrar, para que no lo cogiera de sorpresa, que iba a aprovechar estos pocos minutos para, siendo como eres un alta representante del Gobierno de España, transmitirte esa dificultad, esa necesidad de ayuda, porque realmente estamos viviendo una situación dramática que, lejos de arreglarse, empeora mes a mes. En estos tiempos, las palabras han cobrado una importancia capital, aunque, desgraciadamente, muchas veces se utilizan como herramienta de confrontación, probablemente demasiado frecuentemente. Y aquí, en Guipúzcoa, sabéis trabajar con discreción, casi en silencio, y también nosotros hemos optado por practicar el discurso de los hechos más que el de las palabras. Seguramente nos veis poco en los medios de comunicación. Bueno, la culpa no es nuestra, porque hay medios de comunicación, entonces ellos sacan lo que quieren sacar, evidentemente. Decía que seguramente nos veis pocos, sin embargo, en los últimos dos años y medio hemos invertido 59 millones de euros en modernizar nuestras instalaciones, en definitiva, en hacerlas más competitivas, y tenemos aprobados y en curso de ejecución otros 108 millones que serán invertidos a lo largo de los dos próximos años. Es precisamente así como entendemos nosotros esa manida frase de hacer país. Nosotros la entendemos así, comprometiéndonos con nuestra gente, contribuyendo en la medida de nuestras posibilidades a crear empleo y riqueza y, por supuesto, pagando todos nuestros impuestos personales en Euskadi, que no todo el mundo lo hace. Nosotros los pagamos aquí porque creemos que es un deber ciudadano y que, además, el fruto de nuestros impuestos debe revertir en la sociedad vasca. Y no quiero extenderme más. Reitero mi agradecimiento por esta distinción y hasta pronto. Bueno, hasta este verano, seguro. Millasker guztioi. Zorionak. Jarraituko dugu, Eibartar honek esfortzu, entrega eta irmotasunaren bidez atletismoan, kirol zorrotzonetan, lortu duenarengatik. Por sus éxitos deportivos y su compromiso con el deporte base y su implicación en el territorio histórico de Álava en proyectos de carácter social y comunitario. Ramón Rubial, kirol saria, Asier Cuevas eta Mikel Landarentzat da. Thank you.
Entregan el premio Ana Tellería del Patronato de la Fundación Ramón Rubial y Cristina González, diputada foral de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral de la Diputación Foral de Álava. Asier Cuevas Berak jasoko du saria eta Mikel Landaren izenean Txirrindularitzako Euskadi Fundazioak jasoko du Ramón Rubial saria. Zorionak. Eguerdión de Noé. Bueno, aunque suene repetitivo, para mí es todo un honor recibir un premio de una fundación como la que representa la Fundación Ramón Rubial, ¿no? Con todos los valores que representa, un personaje histórico, buena persona y sobre todo un luchador, ¿no? También me gustaría felicitar al resto de galardonados, Sorionak. Y bueno, ¿qué os voy a decir aquí con tanta gente? Aquí te pones más nervioso que antes de la salida de un campeonato del mundo, ¿eh? No creáis. Yo siempre suelo decir que para mí el atletismo es un deporte individual formado por un equipo, ¿no? Y la vida conmigo ha tenido la fortuna de que se vayan cruzando por mi camino gente que me ha ayudado mucho desde todos los años que llevo corriendo, desde los 6 años, y que si no hubiera sido por ellos no hubiera podido conseguir lo que he conseguido. Campeonatos de España, campeonatos de Europa, subcampeonatos del mundo. Todo ha sido gracias a la labor de un equipo, ¿no? Desde la grupeta de entrenamiento con la que nos juntamos todos los días, al mecánico, ¿no? A José Luis, que de una manera desinteresada siempre está ahí intentando ayudarte. Al conjunto médico, ¿no? Desde los inicios con José Anlecue, Xavier Leibar, Alejandro Altuna, su día Guiller. Luego también me gustaría también resaltar a las instituciones, ¿no? Tanto al Quirolgi y al Bad Basketín, de la mano de Olas Legarda y con sus técnicos, ¿no? Usue y Aitor. También mis equipos, ¿no? Desde que empecé, ¿no? Empecé en inicio con el Club Deportivo Ibar, donde me formé como atleta. Después en el Goyer de Garaya, que es un equipo muy modesto, pero que conseguimos títulos nacionales, que era algo impensable para un equipo tan modesto y que te impulsa a seguir un poco más adelante, ¿no? Y finalmente ya con el equipo que estoy ahora, con el New Balance, que llevo ya muchos años, un equipo que salió de la mano de Ana, Coy y Santi, que me han apoyado en momentos que eran delicados, que normalmente otros equipos no te hubieran apoyado, y gracias a ellos pues, he podido llegar al tope de mi carrera deportiva. Y cómo no, al entrenador, ¿no? El primer entrenador, Roberto Quérmez Corta Ibarres, que ya falleció, que él fue el que me inculcó los valores del atletismo y que eso es lo que intento mantener todavía a día de hoy, y a Santi Pérez, ¿no? Entrenador, confidente, amigo, un sabio que es el que nos ha ido modelando. Y finalmente, cómo no, a la familia, ¿no? Que al final ellos son los que se comen todos los marrones del tuyo del día a día, porque yo soy un deportista que hago deporte de alto rendimiento, pero compagino mi vida laboral con mi vida profesional, mi vida deportiva y mi vida familiar, que no es nada fácil de hacerlo, y ellos son los que me tienen que aguantar. Es una cosa que tenía claro, que asumí desde un principio. Por parte mía, darles gracias a ellos, y por parte de ellos, que forman parte del equipo, daros las gracias también a vosotros por este reconocimiento. Es que de casco. Las palabras de Asier. Vamos a ver un vídeo ahora que nos ha enviado Mikel Landa. Hola, muy buenas a todos. Bueno, no puedo estar este mediodía con vosotros, pero espero que lo paséis bien igualmente. Aún así, os quiero mandar un mensaje de agradecimiento a la Fundación Ramón Rubial por el reconocimiento a la labor que estoy haciendo con la Fundación y que toda la Fundación está haciendo en general, ¿no? Este año ha sido un año de mucho trabajo, sobre todo en reforzar y desarrollar la cantera y conseguir, bueno, una igualdad, ¿no?, entre chicos y chicas, en este caso de todas las edades, que quieren andar en bici y quieren seguir desarrollándose como personas andando en bici. Así que nada, muchas gracias. Gracias a Elena, Usue, Julia por estar hoy ahí por mí y nada, nos vemos pronto. Un saludo. Va Zorionak, Bioi. Y vamos a escuchar la segunda pieza musical de la mañana. Les dejamos con Sotto Voce.
Precioso escuchar el aleluya en el cuarteto, sin duda. Continuamos. Aurrerapen, berdintasunaren eta bizikidetasun eta integrazioaren defentsaren alde egindako ibilbide politiko luzearengatik. Por su contribución al impulso de una política de inmigración común para Europa, el premio Ramón Rubial a la solidaridad y cooperación es para Sami Nahir. Eider Garriazabal Rubial, Ramón Rubial Fundazioko presidenteak, banatuko du saria. Recoge el premio Sami Nahir. Bueno, quisiera evidentemente agradecer a la Fundación Ramón Rubial por otorgarme este premio Ramón Rubial a la solidaridad. La verdad es que cuando recibí la noticia de que se me otorgaba ese premio, he tenido un sentimiento evidentemente de alegría, gran alegría. Y de duda. Por un lado, me sentía evidentemente muy honrado por esa distinción. Pero por otro lado, lo digo muy sinceramente, me preguntaba cómo podía comparar el humilde y limitado trabajo que puedo hacer en favor de algunos valores en nuestra sociedad democrática y, por otro lado, lo digo sinceramente, el ejemplo de Ramón Rubial, que pagó con 23 años de cárcel su compromiso para los valores democráticos y para conseguir esa sociedad democrática. Y eso da una idea de la evolución, de la situación en la que estamos ahora. Sole Gallego acaba de referirse a la globalización, que es una necesidad que nadie puede parar, y a los peligros que van con esa globalización. Peligros de desigualdades cada vez más importantes, pero también de enriquecimiento del planeta, dos cosas contradictorias, pero que van de pareja. A la puesta en marcha de millones y millones y millones de gente,
que busca una vida diferente, una vida mejor, que busca solamente dignidad y al mismo tiempo a la situación en la que estamos hoy, en la que en realidad asistimos al retorno de ideologías que pensábamos totalmente desaparecidas. El odio, la insolidaridad, transformados en mercancía política, en elemento de debates entre los partidos políticos para ganar votos, y eso sí que es muy, muy peligroso. El combate de Ramón Rubial dentro de la sociedad democrática sigue siendo entonces actual. Todo lo que puedo hacer es darle las más sinceras gracias a la Fundación Ramón Rubial por hacerme partícipe de su renombre y del honor de recibir este premio en nombre de Ramón Rubial. Gracias. Nos quedan dos premios, vamos con uno de ellos, por su excepcional tarea en la defensa de los valores de la democracia y la libertad, especialmente en los momentos más duros de nuestro pasado reciente. El premio Ramón Rubial a la defensa de la democracia y la libertad es para El Correo y El Diario Vasco. Para entregar el premio Ernesto Gasco, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián, y Alfonso Gil, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Bilbao. El Diario Vasco Kozuzendariak, José Gabriel Mujica, eta El Correo Kozuzendariak, José Miguel Santamaría, biok jasoko dute saria. Buenos días a todos. Quiero expresar a la Fundación Ramón Rubial el profundo agradecimiento por este premio de todas las personas que en los últimos años hemos formado parte del Correo. Un premio que compartimos con todos nuestros lectores, que son
quienes nos han permitido ser lo que somos y hacer lo que hacemos. Y un premio que queremos dedicar con nuestra solidaridad más sincera a todas las víctimas del terrorismo. Queremos tener un recuerdo muy especial para los periodistas asesinados por el fundamentalismo de ETA y dedicar un sentido homenaje a todos los profesionales de la comunicación que durante los oscuros años de la violencia estuvieron amenazados, al igual que otros colectivos como empresarios, jueces o miembros de las fuerzas de seguridad, por el simple motivo de ejercer su profesión. Queremos dedicar este premio también a los que en el corazón de la Europa democrática se veían obligados a asistir con escolta a las ruedas de prensa, a su lugar de trabajo o a pasear con sus hijos. Y a los que también... Y a los que también, sin contar con esa protección, tuvieron la valentía de dar la cara y no se dejaron amedrentar en los años más negros de nuestra historia reciente por la alargada sombra del terror. Recibimos este premio con orgullo, pero además con la sensación de que reconoce lo que entendemos como el cumplimiento de nuestra obligación, porque siempre hemos creído que nuestra obligación profesional no era otra que la de contar la realidad, una realidad muy dura que algunos sectores de nuestra sociedad prefirieron obviar, o bien mirando hacia otro lado, o bien tratando de minimizar su extraordinaria gravedad, presentando como si fuera algo normal la pretensión de acallar y aterrorizar a un pueblo por parte de un grupo de fanáticos. Tengo que confesar que en algunos momentos nos sentimos un poco solos, la misma sensación que sabemos que han sufrido las víctimas del terrorismo durante muchos años. Este es un buen escenario para admitir que nosotros también debemos hacer un ejercicio de autocrítica al analizar el pasado y reconocer que hubo un tiempo en el que nos costó valorar en su justa dimensión los crímenes que sucedían a nuestro alrededor y ofrecer al dolor de las víctimas el tratamiento que merecía. Hoy, 7 años después de la desaparición de la violencia, el Correo mantiene su firme defensa de las libertades y del sistema democrático. Por esta razón, tenemos un compromiso con la memoria y con el relato de lo que ha sucedido en esta tierra. Erradicado el terrorismo de ETA, estamos obligados a que las nuevas generaciones conozcan lo que verdaderamente ocurrió en el pasado reciente, sin manipulaciones, sin justificaciones y sin falsas equidistancias que ayuden a blanquear lo negro. El compromiso del Correo y de todos sus profesionales siempre será la convivencia en una Euskadi en paz, sin exclusiones ni imposiciones. Esta es la tarea que nos anima en nuestro día a día y la que une a todos los demócratas. Muchísimas gracias de todo corazón, de verdad. Guardión de noi, Jaun Andreok, lehenik eta behin esan nahi dut, mila esker zuen arretagatik. Niretzat, ohore handia da, el Diario Vasco-ko lankide guztien izenean, gaur hemen jardutea gure egunkariari eman zaion demokrazia eta askatasunaren Ramon Rubial sari hau jasotzeko. Bertako lagun guztien izenean, hitz egin dut eta eskerrak eman nahi dizkiot Ramon Rubial Fundazioari horrelako sari entzutetsua emateagatik. Uste dut aintzat hartzen duela El Diario Vasco demokrazia eta askatasunaren alde egin duen lana. Muchas gracias por este galardón a la Fundación Rubial, reconociendo el trabajo que tanto mis compañeros del Correo como el propio Diario Vasco ha hecho en defensa de la democracia y la libertad. Algo que no ha sido nunca para el Diario Vasco una opción, sino un deber irrenunciable. Quiero expresar hoy aquí mi reconocimiento al generoso esfuerzo de todos mis compañeros del Diario Vasco en esta tarea, que ha estado también compartida con el esfuerzo y sacrificio de muchas personas que han defendido en este país la democracia y la libertad en un tiempo histórico que fue tan dramático. Este compromiso firme frente a la amenaza totalitaria de la violencia
ha sido, creo yo, una semilla indispensable para seguir perseverando en la tarea común de construir un futuro de libertad y prosperidad para todos los vascos. Insisto, para todos los vascos. La desaparición definitiva de ETA deja una huella dolorosa de centenares de víctimas asesinadas, miles de personas heridas y amenazadas, más de 300 atentados sin esclarecer y cuantiosos daños materiales. Todo ello para nada. La historia juzgará a esta organización como la causante de un sufrimiento inútil que jamás debió producirse. Y también recordará que cerró este mismo año la persiana de su triste historia, aunque con la deuda pendiente de no haber sido capaz de reconocer que fue injusto matar, amenazar y coaccionar a personas solo porque pensaran de forma diferente. El final de ETA representa el triunfo de la libertad y la democracia, aunque el precio que ha habido que pagar haya sido brutal. La memoria de todas las víctimas asesinadas, heridas, extorsionadas, amenazadas y coaccionadas siempre quedará ahí como el testimonio permanente de un sufrimiento que jamás debió haber existido. Y hoy aquí me van a permitir que homenajee con un recuerdo emocionado a todas las víctimas y de un modo especialmente afectuoso al que fue nuestro compañero en el Diario Vasco, Santiago Leaga, asesinado por ETA el 24 de mayo de 2001. Recurro a una cita de un músico muy conocido, Bob Marley, para resumir cómo hemos soportado en el Diario Vasco y también en el Correo, los años duros y difíciles que hemos padecido en Euskadi por la amenaza de la violencia. Bob Marley decía: nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda. Es un motivo de orgullo para mí representar a todos mis compañeros, lo decía antes, a todos mis compañeros del Diario Vasco en este acto de entrega del premio Ramón Rubial a la defensa de la democracia y la libertad. En nombre de todos ellos, agradezco de verdad a la Fundación Ramón Rubial la concesión de tan prestigioso galardón. Quiero cerrar mi intervención felicitando también a mis compañeros del Correo y al resto de galardonados hoy aquí presentes por el reconocimiento que han merecido. Eskerrik asko, etorri zareten guztioi, nire eta nire lankiden guztien izenean. Bueno, nos queda el último de los premios. Se entrega por su defensa de los ideales socialistas, su excepcional tarea en la ampliación de los derechos y libertades y especialmente la defensa de los valores de igualdad. El premio Ramón Rubial a la defensa de los valores socialistas es para Carmen Calvo.
Eta Idoia Mendia, PSEko idazkari nagusiak banatuko du saria. Recoge el premio Carmen Calvo. Queridas y admiradas Irene Idoia, presidenta de la Fundación Ramón Rubial y presidenta del Partido Socialista en el País Vasco, de mis compañeros y compañeras del País Vasco, miembros de la Fundación, del Patronato de la Fundación y hombres y mujeres que hoy también habéis sido premiados, me dejáis que lo diga en vuestro argot, en la cuadrilla a la que ahora pertenezco y que me honra en pertenecer. Yo quiero agradecer este premio desde el sentimiento que me produce, desde la emoción. Si lo tuviera que hacer solo con las razones, se encontraría una lista muy larga de compañeros y compañeras del viaje del socialismo que se lo merecerían mucho más que yo. Pero decía que lo haré desde el sentimiento y lo recibo con enorme agradecimiento. Y diré por qué. Yo soy una mujer que mira la vida con bastante austeridad, que le gustan poco los oropeles de la vida, que sigo el mensaje de Michel de Montaigne cuando decía ligeros en el camino, recordando la muerte para estar alegres en la vida y valorarla. No me gustan mucho estas cosas, pero sabía que se me entregaba este premio por mis ideas, que al final son mi identidad permanente, lo de ser una mujer socialista, feminista del sur que mira con la baba caída al norte. Y lo recibía con el extraordinario nombre, con rastro y memoria, nada más y nada menos que del compañero Ramón Rubial. Y lo agradezco mucho, pero se lo tengo que dedicar a todas mis compañeras que le han abierto paso dentro del Partido Socialista al feminismo como socialismo del siglo XXI. Han sido muchas mujeres las que dentro del Partido Socialista y desde fuera en el movimiento feminista hemos llevado al mejor punto del socialismo del siglo XXI la comprensión exacta de lo que es la democracia en estos momentos, cuya piedra angular es la igualdad que establecemos entre hombres y mujeres. Y esa ha sido una extraordinaria batalla de tantas mujeres y también de tantos compañeros que nos han ido arropando, que tiene que ser inevitablemente para ellas. Yo me siento pequeña en una cuadrilla de hombres y mujeres valientes, empecinados, tenaces, que han construido un espacio de dignidad con sus vidas y con el ejemplo que ahora son. Me siento pequeña, porque yo me he limitado a hacer algo que me nacía del alma casi desde el primer momento en el que me autorreconozco como persona, con conciencia de mí misma, que era seguir haciendo aquello que Ramón Rubial dijo, el socialismo tiene que ver con la inmensa sensación de injusticia con la que algunos hombres y mujeres batallamos la vida. No lo puedo recibir como un premio porque para mí es, repito, mi propia identidad. Pero es verdad que merece la pena que hagamos un pequeño apunte de lo que ahora afrontamos. Afrontamos peligros que pensábamos que habíamos alejado de nosotros. Afrontamos tener que dar respuesta a problemas que también creíamos que habíamos diagnosticado bien. Y para esto va a seguir haciendo falta muchas ideas de justicia, muchas ideas de comprender la libertad de los demás. Menudo ejemplo a quienes habéis acabado de subir aquí a recoger el premio desde vuestros respectivos medios de comunicación. Menudo ejemplo de aguante, de mirada larga y de capacidad de saber lo que es realmente la vida y la vida compartida por todos. Al final, eso es lo que pretendemos ser los socialistas y las socialistas en el mundo. Hace mucha falta
este apunte de humanismo que es el socialismo para arrostrar muchos de los problemas que ahora tenemos por delante. Lo recibo para entregárselo, sin duda de ningún tipo, a todas las mujeres de mi partido, pero lo voy a hacer en honor y en memoria del compañero Rubial. Él dijo, con una constitución que celebramos ahora sus 40 años, 40 años que nos han permitido fortificar una democracia estable y madura para todos, un solo Estado en su diversidad territorial que nos permite estar todos juntos. Nuestro compañero Ramón Rubial decía, una constitución que nos aleja de la dictadura, que nos permite desarrollándola construir un parlamento progresista para seguir transformando en dirección a la justicia. Pues a eso me dedico casi 24 horas al día en mi modestia individual como socialista y a eso sé que me dedicaré el resto de mi vida, porque ocurra lo que ocurra a mi alrededor y a los avatares a donde la vida me lleve, lo que sí ahora tengo, por cierto, en el camino recorrido, es que seré socialista para honrar la memoria de compañeros como Ramón Rubial. Gracias. Mil esker. Eskerrik asko. Eta ekitaldia izteko, PSEko idazkari nagusiari emango diogu hitza, Idoia. Mi esker, arratsaldeon guztioi eta mi esker urtero legez Ramón Rubial Fundazio honen sarietara etortzeagatik. Buenos días y bienvenidos a quienes compartís los valores y principios de la Fundación Ramón Rubial. Son los mismos valores que movieron e impulsaron a un obrero, a Ramón Rubial, a defender la extensión de derechos, la igualdad, la solidaridad y el compromiso con su tierra. Los que hizo valer desde su compromiso sindical y político, desde su puesto de trabajo, desde la cárcel y desde el exilio. Los que elevó justo hace 40 años a la presidencia del Consejo General Vasco, en concordia con todas las demás corrientes políticas vascas, para sentar las bases de este autogobierno que hoy conocemos. Y en este aniversario y este recuerdo, quiero empezar con el de ese Rubial que al asumir su cargo de primer lehendakari tras el franquismo, aspiraba a que Euskadi fuera esa tierra donde todos y todas hubieran nacido, donde hubieran nacido, pudieran sentirse protegidos. No nos hemos cansado de apelar a ese espíritu, el que ha alimentado los cimientos de la mayor época de progreso de nuestra historia, el que queremos proyectar también en nuestro futuro y en el futuro de Europa. Esa vocación es la que la Fundación reconoce en Sami Nahir, en sus reflexiones y aportaciones sobre la Europa que hemos sido, sobre la Europa que peligra y sobre la Europa que queremos ser, porque la convivencia es nuestro gran reto y es el gran motor del progreso. Convivencia exige reconocer la diversidad y asumirla como una inmensa riqueza social. Convivencia significa una sociedad que no se mide por las identidades, que no se mide por la capacidad de integrar minorías, sino por ser un espacio compartido donde cada persona tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones, sin que ello diluya ni una sola de sus singularidades culturales, religiosas o históricas. Y hoy esos principios están en riesgo. Quienes azuzan miedos e incertidumbres han logrado que demasiada gente esté abandonando la defensa integral de la igualdad ciudadana, de la solidaridad y de la pluralidad. Quienes se mueven en el oportunismo y el nacionalismo extremo están contaminando incluso a las dos grandes familias constructoras de la Europa del bienestar y de las libertades que hoy conocemos. Y ante eso, como nos recuerda Nahir, y le cito textualmente, no basta con solo recuperar los valores democráticos frente a esta nueva barbarie, sino más aún, elaborar materialmente propuestas sociales y políticas para reinsertar a las capas excluidas o precarizadas, empleos, seguridad profesional, esperanza colectiva. Vencer este neofascismo europeo significa más que nunca defender una Europa social y solidaria. Y es algo que nos apela a todos,
a los responsables políticos, pero también a toda la ciudadanía, porque esa Europa se construye desde abajo, desde lo más cercano. Se construye con mayor eficacia cuando quienes como Mikel Landa, cuando se sube a un podio para celebrar sus triunfos, no se olvida de aquellos que le hicieron ser el gran ciclista que es, con quienes lograron que todos nos hayamos sentido parte de esa marea naranja que ha sido un ejemplo de afición por todo el continente. Landak itzuli nahi izan dio Euskadi fundazioari honek eman zion guztia, baina gehiago egin du konpromiso hori berdintasunezkoa izatea alegia. Emakumeak bide honetara gehitu alegin berdinarekin, lehiakortasun berdinarekin. Neskak ere bilakatzea euskal txirrindularitzak gaur sortzen duen esperantzaren protagonistak. Eta goratzekoa da hori. Eta kirolaren sari honetan, Asier Cuevasekin bat egin du. Handienen artean handienetakoa, naiz eta edabideetan askotan arreta txikia lortu. Eskerrak, Asier, izenezkoa posiblea egiteagatik. Eskerrak zure ereduagatik, korrika 100 kilometro jarraian egin aldirela erakusteagatik, baina baita izugarrizko gainditze pertsonala ere. Eskerrak Eibar eta Euskadi mundu osora zabaltzeagatik. Ultramaratoiek nazioarteko miresmena eman dizute, eta orain etxeko eskerrona, zorionak ondo merezita. Con los pies en la tierra y mirando siempre al futuro, Sidenor representa más de un siglo de maratón empresarial. Hablamos de atrevimiento, porque se reinventó en los 80, en pleno proceso de reconversión industrial y naval, en medio de la convulsión que estos procesos supusieron en la sociedad vasca, hasta que se abrieron paso las nuevas oportunidades para nuestra industria. Y se ha reinventado cuando todavía estábamos saliendo de la gran crisis global, con nuevas inversiones, especialmente en Basauri, la planta que convirtió en buque insignia del futuro, en el referente investigador que nutre del conocimiento al resto de sus plantas y al conjunto del sector industrial. Un ejemplo de arraigo y compromiso con el progreso de Euskadi. Y de tradición económica a tradición y arraigo cultural. Más reciente, pero ya se ha abierto un espacio definitivo, el Festival JA. Algo más que un evento en el que hacer unas risas. Se trata de una cita ineludible para la cultura, para todos los que consideramos que el humor es, como se define este propio festival, una expresión de inteligencia y de civilización. Es complicado en estos tiempos reivindicar esta idea cuando algunos entienden como genialidades cualquier gag de mejor o peor gusto, o cuando otros no saben distinguir entre el gusto y el delito. Pero el festival, ese empeño de Juan Bas para convencernos de que el humor es sensibilidad, es cultura y es también una de las formas en la que nos expresamos en libertad, se ha abierto paso definitivamente en la oferta cultural de Euskadi. Porque el humor no está reñido con la seriedad, como la comunicación jamás puede estar reñida con la verdad. No son buenos tiempos para ese humor inteligente y tampoco para la comunicación rigurosa. Por eso, Sol Gallego Díaz representa en toda su trayectoria profesional y en esta última etapa como directora del País un ejemplo de cómo ejercer un periodismo crítico, sin concesiones y comprometido sin matices. Cuando vemos tambalearse tantas cosas alrededor, cuando vemos tantos riesgos para esta democracia que algunos desprecian pero que queremos preservar frente a quienes siempre han querido derribarla, hay que decir las cosas con claridad. Y recupero alguna de sus reflexiones de un artículo de Sol Gallego en este año, Hacer frente a lo aborrecible, un aviso para todos. Dice Sol Gallego, poner en peligro las reglas de una democracia, hacerlas cada día más borrosas, es un arriesgado juego que parece estar practicándose con entusiasmo en demasiados lugares de la Unión Europea. Y nos recuerda, la teoría según la cual determinados grupos son superiores a otros en razón de su lugar de nacimiento, lengua, cultura o raza, reaparece de manera más o menos encubierta, aprovechando el aumento de la pasión por la nación. La historia demuestra una y otra vez que la indiferencia despectiva frente al supremacismo es la peor de las actitudes posibles. La pasión por la verdad, la emoción por la información, el compromiso sin matiz por la libertad de pensamiento y expresión. No hay democracia sin la prensa libre, sin los profesionales dignos que se mantuvieron a pie de calle, aunque les insultaran, les acosaran, les intimidaran, les asesinaran. Hace 40 años, ETA mataba por primera vez a un periodista. José María Portel era uno de esos apasionados por la información.
experto conocedor de las entrañas del terrorismo y un demócrata. Y precisamente por eso le mataron. Por eso mataron después a José Luis López de la Calle y a Santi Oleaga. Por eso lo intentaron con directivos y opinadores de las más diversas empresas de comunicación. Y por eso extendieron su presión sobre quienes informaban desde la calle, por ser libres. ¿Cuánto sabe esta ciudad y el peine de los vientos de esas expresiones de dignidad para responder ante cada atentado y cada amenaza? ¿Sabe de esa respuesta contundente, de ese no nos callarán, de esos manifiestos en los que se utilizaban las palabras precisas cuando se decía contra la dictadura de ETA, a favor de la libre información que no es una frontera ideológica sino ética y moral, la que hoy separa a los que se oponen a ETA de quienes consienten y justifican su estrategia? Una realidad de la que han sido testigos imprescindibles y también protagonistas que no quisieron serlo, El Correo y El Diario Vasco. Nuestro agradecimiento por su incalculable contribución a la Euskadi en la que hemos recuperado la libertad. Porque la Fundación pretende seguir adelante en una tarea que tenemos pendiente como sociedad. Euskadi y España tienen una deuda con los resistentes, con los funcionarios públicos, informadores, empresarios, docentes y concejales, que fueron perseguidos de forma constante y asfixiante y que, gracias a que no callaron, gracias a que no dejaron de ejercer su responsabilidad con la ciudadanía, consiguieron que esta tierra preservara la pluralidad. Estamos solo empezando a descorrer esa cortina que ha ocultado esa dura realidad diaria de tantas miles de personas en este país. La verdad es esa violencia de persecución, de señalamientos, de acoso y de aislamientos. La verdad de quienes no se arrugaron, aunque les fuera en ello la vida, y la que consiguió vencer al terror. Y quiero reivindicar aquí de nuevo lo mejor de la política, la que representan tantos concejales que siguieron prestando servicio a sus vecinos a pesar del insoportable acoso personal y familiar. A ellos. Quiero reivindicar también la osadía de los socialistas al atrevernos a tomar las riendas de Euskadi, aunque eso no supusiera la amenaza directa de ETA también. Quiero reivindicar que desafiar al terror, plantarle cara y responderle con democracia fue lo que permitió la conquista de esta libertad que hoy disfrutamos. Fue una aportación decisiva de este partido a eso que tanto disfrutamos desde hace 7 años, la primera etapa de libertad en Euskadi. Porque el socialismo es esencialmente un proyecto para conquistar derechos y ampliar libertades. Es lo que hemos venido haciendo en cada institución en la que venimos participando. Ayuntamientos, diputaciones, Gobierno Vasco y ahora el Gobierno de España. Hoy vemos un especial sentido en volver a atreverse en las circunstancias más difíciles, que es lo que hace el actual Gobierno de España y lo que ha sido la trayectoria personal y política de Carmen Calvo. Y lo que echamos en falta es que todos los que abrieron la puerta a la esperanza, a cambiar las políticas de este país y dirigirlas a las personas más débiles, tengan esa misma osadía. Que se atrevan también a acordar, a pensar en las urgencias de las personas en lugar de en las urnas. Que se atrevan a transformar la realidad cotidiana, a dar una oportunidad al diálogo y al acuerdo entre territorios. Denon erantzunkizuna da aurrera egitea. Denon erantzunkizuna da Espainian irekiden garai berri hau mantentzea eta gobernuarekin bat egitea. Politikak eraldatzeko, eskubide sozialak berreskuratzeko, arreta gehien merezi duten pertsonak laguntzeko. Badakigu ausardia behar dela akordioak lortzeko. Sozialistak behin baino gehiagotan erakutsi dugu, eta orain besteek erakutsi behar dute. Heldu da garaia, hauteskundeetatik aparte herritarren beharretan pentsatzeko. Tenemos un país que ha costado mucho levantar, pero comprobamos cómo la democracia no es irreversible, sino que hay que defenderla cada día. Vemos que los derechos no se heredan, hay que seguir reivindicándolos y ampliándolos. Y vemos que la igualdad tiene todavía un amplio camino por recorrer. Por eso hoy es importante recordar esos principios que nos han hecho construir este país libre, los principios de Ramón Rubial, los que se ven reflejados en todas las personas y entidades que ha premiado hoy la Fundación. Eskerrik asko eta zorionak guztioi. Mila esker, Mendia Andrea.
Eta jaun andreok, ba, mila esker gaurkoan gurekin egoteagatik, ekitaldiaren bukaerara iritsi gara, eta zuen gustokoa izan delakoan, ba, urrengo urtera arte agurtzen zaituztegu.